Quiero matar zombies. Y voy a matar zombies. Bye. Vale, vamos a ver. Aquí me pone que puedo coger algo. Keep looking. Let's take a look. Vale. Prefiero hacer las máximas secundarias ahora, porque más adelante se complica la cosa. Como se complica la cosa, prefiero hacerlo ahora. Aparte que ahora es cuando me sale rentable por el tema de la experiencia. Está roto, ¿verdad? Inventario. Bueno, y tengo incluso un hueco más. No me lo esperaba. Desde luego. Tú también. ¿Por qué te paras? ¿Por qué te has caído? No seré yo quien se queje. Wow, te me calmas.
Que por cierto, por aquí me sale una misión o algo. Tú vas a levantarte. Ah, pues no. Hola, buenas. Vale. Soy colegui, dejadme pasar. ¿Vas a pedir agua? Pues toma ya. Definitely. Oh, thank God. Thank you. Whatever you can find. You find anything? Sí, oh, toma. Thank God. Thank you. Oh, thank God. Thank you. Oh, thank God. Thank you. Sí, no te preocupes. Oh, thank God. Thank you. Escúchame. Oh, thank God. Thank you. Vale, ya no tengo más. Te da gracioso de repente encontrarme agua aquí. I'm Annie and I'm looking for my teddy bear. I can't fall asleep without him and I'm very tired and those monsters keep knocking. Will you find my teddy bear? Vale. Of course. The last time I saw him, he was in our bungalow, number 15, where I live with my sister Jenny. Remember, his name is Teddy. Tell him Annie sent you, and I'm sure he'll go with you. He's a brave teddy bear. Madre mía, tío. Ese he hecho bien en cerrar la puerta. Cucú. Vale. Que a mí no me la cuelas. Que en este juego aprendí la primera vez que todo lo que está en el suelo, por ejemplo, vosotros dos.
Vale. Voy a completar la misión del médico. It's running like a dream. This ride is yours whenever you need it. You just saved a lot of lives, mate. You may have even saved Anne's. Thank you. ¿Por qué lo sueltas? Si no te, si tienes espacio. ¿No? ¿Sabes? O sea, tienes armas rotas, cabrón. Ahora vienes aquí y vendes tus cosas rotas. Urge came from outer space. Prefiero ir a patita. Por ahora. Vale. Hola, guapa. Acá hay otra. Bueno, otra. Agua por... ¡Oh, puta! ¿Dónde estás? Ahí. Vale. Está ahí fijísimo en... ¿qué? Ah, tengo que ir por ahí de todos modos. Toma. Que tiene un cuchillo. Vale. Stop. No, no, no. Tú vas a morir ahogado. Fuera. Vale.
Misión. Come here for a second. Maybe there's something inside. Okay, listen. There's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. But he came down with whatever this infection is and paid me what he owes me in exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow. But I need the key to get in there. It's not like the poor hijo de puta needs it anymore. Hey, listen, if you get me the key, we'll split the cash. Deal? No es muy ético, pero me da igual. I'll see what I can do. Good, good. Listen, he's hard to miss, very tall. And I'm pretty sure I saw him at the bar. Get back here as soon as you have the key, all right? A ver, voy a hacer esta primero porque ya estoy al lado, ¿sabes? ¿Qué mierda suena? Vale. Well, it's soap. Where the hell am I? Oh yeah, it's coming back to me now. I was chased in here by a mob of bloody maniacs. I was able to lock him out, but I had to kill the bloody bartender. The crazy git was trying to bite No lo ha hecho, ¿no? Didn't have nothing to eat, but I had a hell of a lot to drink. But now I'm all out and hungover as hell and need a bit of the hair of the dog that bit me, ¿eh? Think you can find me some more booze? Pues mira, da la casualidad que tengo mucho alcohol. Let's do this. Good. I'll wait here if you don't mind. I'm not really up to moving around. Tengo cinco botellas. I'll wait here if you don't mind. I'm not really up to moving around. Vale, uy. Me lo he ganado. Que por cierto, subí de nivel. Sí. Vale, y ahora voy a mejorar esta tope. Y ya vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Vale, ahora encontrar una puerta que se abra. Aproveche. Está rico. Um.
blood everywhere. Come on out, bitch! Hey, whoa, whoa, whoa. ¿Qué hace? Sorting into everything. ¡Joputa! ¡Hostia, tú! ¿Qué? ¿Tú también me vas a atacar? ¡Qué puto oso! ¿Tú qué arma llevabas? Cuchillo de cocina, ¿sabes? O sea... algo súper simple, realmente. Joder, es que me ha hecho mierda, ¿eh? Joder. Puta madre. Creo que... por aquí tienen que estar a lo mejor al tío que busco. Me sale la mano, pero... no me deja coger nada, ¿sabes? Sí, creo que es este tío el que busco. Me pica la oreja un momento. ¡Ataca! ¡Joder, por culo! No pasa nada. Vale, de puta madre. Que sí, que lo sé. A lo mejor tengo que subir al techo. Menos mal que te he visto. Si no, vaya susto que me das. Y en ese caso, ¿cómo cojones subo al techo?
Bueno, pone. Venga, un bañito. Un bañito, te he dicho. Ah, a lo mejor era alcohol, simplemente. Posiblemente sea alcohol, simplemente. Lo que había en el bar. Lo único que no he encontrado y he dado como 7 o 8 vueltas, ¿sabes? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a asustar? ¿Eh? Pero este mejor. Tú te vas a despertar. Coño, ahora. I don't know if anyone can hear me, but if you can, I'm all alone in a bunker on the Cape. Please, I need help. Por ahí ya hemos pasado antes. Es el búnker este que encontramos ayer.